Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, me dicen Tai y yo soy Tai. Así que hola chicos, espero que estén muy bien el día de hoy. Les vengo con un video súper divertido. Estos videos que nos encantan a nosotros, ustedes saben que yo hago muchos videos de cabello, entonces ya. Sin más nada que decir, como vieron en la miniatura, sí, nos vamos a cortar el flequillo. Así. Ok, yo simplemente voy a tomar estos dos mechones de acá, lo voy a medio compartir así. Y listo amigos, sin pensarlo dos veces, vamos a enrollar acá como vemos en los videos y le cortamos acá. Ah, ¿qué? ¿Me creyeron? No puede ser que me hayan creído. Chicos, la verdad es que sí les traigo un video de flequillo porque me encanta probar cosas nuevas. Yo en este canal no había probado este, por decirlo así, material en mi canal, entonces tenía que sí o sí probarlo con ustedes. Y es nada más y nada menos que el bendito flequillo de donde se compran en todos lados, Temu, AliExpress, de donde sea. De verdad, chicos, que quería probarlo hace rato y además que no es mentira absoluta de que estoy pensando cortarme el flequillo, pero tenía que probar primero cómo me quedaba porque la verdad es que no tenía ni idea, no tengo ni idea de cómo me puede quedar el flequillo con el cabello corto. Entonces, voy a probar qué tal. Voy a compartir mi cabello así. Y vamos a sacar el flequillo. Este que está acá. Lo pedí hace unos días. Este como en color, sí, como bastante oscuro. Es como negro. Yo tengo el cabello bastante oscuro ahora porque ustedes ya saben que si vieron mis shorts, el color que me coloqué en mi cabello no me agarró y se me puso hasta más oscuro y me había colocado rubio oscuro. Entonces, ustedes déjenme en los comentarios qué habrá sucedido. Miren el color que me tomó ese tinte. La verdad es que no entendí, pero bueno, si los que saben alguna peluquera por allí, me dejan un comentario qué color me puedo colocar en el cabello. Que me lo aclare un poco. Yo solamente quiero que me lo aclare un poco. Pero bueno, vamos a probar el flequillo, que eso fue a lo que vinimos. Tiene su ganchito acá. Así se ve. Ay, suéltate, pues. Ah, ok. Y simplemente lo voy a colocar. A ver, lo voy a colocar así con la carrera en el medio. Como ahí, gale. Ay, my. ¿Qué? ¿Qué? No puede ser, ya va, déjeme acomodármela. Así, creo que está bien así, de tamaño. Oh, ¿qué? No puede ser, parezco a como a Edna Moda o al, no sé. Ay, no puede ser, no, no me gusta. O sea, así no. Vamos a ver si la arreglo un poquito. Y si me hago el cabello hacia atrás. A ver aquí. O sea, así se ve más linda. Miren, ¿qué les parece a ustedes? Estos mechones de acá, sobre que tengo el espejo acá arriba, por eso veo para arriba. Así se ve linda, pero no sé, como que no me hallo con flequillo, como que mi cara, de verdad, que se adapta muy bien a muchos peinados, pero al flequillo como tal, no estoy 100% segura. Ay, Dios mío. Y además que se ve muy bonita. Se ve como si tuviese el cabello así súper sano y saludable y brilloso. Entonces, miren, me voy a recoger. Me voy a colocar el cabello hacia atrás para ver. ¿Así? Es que se ve demasiado real. No lo puedo creer, en serio. Se ve súper real. Así, y me voy a recoger el cabello. A ver. Así. Así parezco ahora el explorador. Oh my God. Así. Y me voy a soltar los mechones de acá. Hay que probar, hay que probar. Suelta, pues. Así. Así se ve linda. Como que, ¿sabes? Un semi recogido. No lo sé. ¿Qué opinan ustedes? Wow, ¿qué inventos hacen en internet que uno se queda de verdad como en shock? ¿Qué les parece? Además, que chicos, yo podría salir con esto fácilmente y yo creo que nadie se daría cuenta. Porque miren, o sea, no se nota casi.
Miren, yo les recomiendo que si se van, las chicas que se van a cortar el flequillo y no están 100% seguras, cómprense uno de estos. Ojalá se quedara así el cabello siempre, porque cuando uno se corta el flequillo y te bañas, el flequillo o te duermes y amanece el flequillo así, todo parado. Súper raro y te lo tienes que estar acomodando mucho, entonces ese de verdad no es mi estilo. Pero el flequillo estilo cortina, estilo... Sí, estilo cortina, me gusta más. Y ese creo que es el que me voy a hacer. Así que esperen ese video por allí. Pero creo que quizá me lo haga para diciembre o algo así. Noviembre, diciembre, por allí. ¿Qué opinan ustedes sobre mi fleco? Bueno, sí, chicas. Disculpen esta pequeña broma. De verdad, es un producto que quería probar con ustedes. Y creo que también se vale divertirnos un poco. No sé, me gusta hacer contenido para ustedes, mostrarles cosas nuevas, diferentes, que se diviertan conmigo. De verdad estoy creando una comunidad acá en YouTube súper linda. Espero sus comentarios, por favor, y sus likes. Y nos vemos en el siguiente video y recuerda suscribirte. ¿Qué les pareció? Chao.